señor agente, cuénteme. Vamos a medir acá con el profundímetro. Sí. El labrado de la llanta de su vehículo. Sí, señor. El cual no tiene ya labrado, ¿no? Sí. Está totalmente listo. Esto es un profundímetro, ¿listo? Ok. Con el cual se mide la, el labrado de la llanta. Sí. ¿Cuánto debe tener el profundímetro? No, debe tener 1.6 milímetros. Ok. Y aquí está por debajo de 0 milímetros, porque ya perdió, ¿verdad? Sí. Perdió totalmente el labrado, está totalmente liso. Ok. Y esa llanta no reúne las condiciones técnico-mecánicas y de seguridad para estar circulando por las vías nacionales como lo está haciendo usted. Ok, ¿sí? Muy bien. Pero por tal motivo, se le realizó una orden de comparendo y la movilización del vehículo por no reunir las condiciones técnico-mecánicas y de seguridad. Según la norma técnica, exigida por la norma técnica colombiana. Ah, porque la tecnomecánica la tengo, es la completa. No, es que se puede tener el certificado. Sí, pero si el vehículo no reúne las condiciones técnico-mecánicas, igual se hace el procedimiento como lo contempla el Código Nacional de Tránsito. Muy bien. ¿Sí? En la resolución 003027/2010, Código de Infracción C35, ahí le especifico. Se puede tener los certificados vigentes, pero si el vehículo no reúne ciertas cantidades de las ciertas condiciones de seguridad, como son las llantas, el sistema de llantas, se da la inmovilización del vehículo. Muy bien. ¿Sí? Ok. Bueno. Una cosita, según hay una norma también que dice que la grúa solo debe ser para una sola moto el transporte. Yo veo que, por ejemplo, siguen montando demasiadas motos y les están cobrando el transporte. Yo la norma no la conozco. ¿Sí, señor? Simplemente nosotros solicitamos a la Secretaría de Movilidad hacer planes de control de motocicletas. Correcto, sí, porque por la acta de accidentalidad que se está presentando acá en la jurisdicción. Bien, sí. La Secretaría de Movilidad nos suministra ese vehículo. Correcto. O sea, ya la situación no es con nosotros. Nosotros solicitamos, la Secretaría de Movilidad nos suministra el vehículo. Ya tendría usted que dirigirse a la Secretaría de Movilidad y expresar sus inquietudes. No, según por ejemplo en el transporte de la grúa dice que sería una grúa exclusiva. ¿En qué parte dice eso? Una parte exclusiva para el transporte de la moto. No, por eso, pero dígame en qué parte dice. Don Mauricio, regáleme la licencia, que sea por favor. Sí, calle 71, número 45.